que aquí qué pasó, que se fue la música totalmente. Espera. Ah, que se fue para otra. Sí, espera. Para otra. Esa voz preciosa que estamos oyendo es la de nuestra cantante venezolana, Andrea Paola. Andrea Paola Márquez, la tenemos en línea en este momento. Me da muchísimo gusto, mi niña, tenerte en el programa. Buenos días, felicitaciones por todo lo que haces. Me encanta Mis Juguetes Canción. Participaste en un homenaje bellísimo a Aquiles Nazoa. Y ahora vas a participar en Circularte 2021. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, Carolina, por aquí muy contenta de estar esta mañana conversando contigo del trabajo, bueno, que vengo realizando con mucho cariño por el país, por la música, por la cultura. Y bueno, esta noticia que también me tiene contentísima de poder estar presente en este mercado de música iberoamericana que se hace año a año en Medellín. Y este año vamos una delegación chiquitica de venezolanos y, bueno, no sabes el brinco que pegué cuando vi mi nombre como la única venezolana en las muestras artísticas, en la serie de conciertos del festival. Cuéntanos un poquito de qué se trata Circularte para quienes no sepan. Claro que sí. Bueno, desde hace un tiempo para acá, el circuito de la música independiente de la región iberoamericana se está moviendo o se está conectando a través de los festivales de mercados de música. Son espacios de encuentro donde programadores de festivales, programadores de salas teatrales, de disqueras, toda la gente que mantiene vivo el circuito musical en América Latina y España y Portugal, se conecta con los artistas que están haciendo vida en la región. Es un espacio de intercambio, de verse a la cara. Entonces, se trata de una serie de conciertos donde de alguna manera se muestra un panorama general de, bueno, de lo que está pasando desde la Patagonia hasta cruzando el charco. Y uno además tiene la posibilidad de sentarse a conversar con estos productores afines a tus propuestas. Entonces, un poco, la idea es crear lazos y fortalecer la industria de la música independiente. Ingresar a estos mercados es sumamente complicado, es sumamente competitivo, porque evidentemente al ser el principal espacio de circulación que tenemos en la actualidad, muchísima gente se postula, hay jurados de toda la región que finalmente escogen las propuestas que año a año se presentan en espacios como Circular. En Medellín se celebra Circular, que es un mercado, uno de los primeros. Uy, se nos cayó. Vamos a esperar que Andrea Paola se conecte nuevamente. Ojalá. Vamos de nuevo con la misma pregunta. Ya te recuperamos. Ajá. Me estás contando cómo haces, o sea, cómo te postulas. O sea, tú te postulas tú misma y los jurados deciden quiénes van. Correcto. El proceso de postulación es a través de una... Ellos hacen convocatorias online. Tú tienes que llenar un perfil. Es súper complejo. Además, para mí ha sido un aprendizaje porque de alguna manera te confronta también con la manera en la que debes organizar tu portafolio, en qué punto de la carrera te encuentras, cómo estás en relación al resto de, o lo que se espera que aproximadamente un artista que merezca tener una proyección para el resto de la región deba tener. Entonces, una vez que tú haces toda esa postulación, que creas todo tu dossier, meses después, porque claro, solo escucha gente de toda la región, ellos hacen el pronunciamiento de quiénes son las personas seleccionadas. Entonces ahora viene una fase bien, bien interesante, ya de los tres, en Venezuela quedó el grupo Herencia, que es música afro-venezolana, quedó Apache, que es una persona del hip hop, y quedé yo, somos completamente contrastantes, ¿no? Que eso es lo interesante de estos espacios, que uno ve realmente toda el arte, la música en su diversidad, de lo que sucede en su diversidad. Siendo mi propuesta la única que está en los dos espacios de visibilización, es decir, los conciertos y lo que se llaman las rondas de negocio, que es una cosa maravillosa. Ahora, una vez que mi perfil fue aprobado, los programadores que ingresaron y yo
podemos ver entre nosotros en internet quiénes estamos y agendar citas. Entonces, una vez se dé el festival, yo voy a tener, con los que hayan aceptado citarse conmigo, unos 17 minutos para contarle qué es lo que yo hago e intercambiar contactos. Wow. Es un espacio... Son las disqueras más importantes de toda Latinoamérica, Iberoamérica. Sí, de toda Iberoamérica, y salas de teatro, organizadores de festivales, todos los que mantienen vivo el circuito musical en toda Iberoamérica están presentes en este festival. Wow, pero qué oportunidad tan buena, ¿no? Mira, te Así voy a es. En línea, porque ahorita vamos a identificar el circuito y al regreso seguimos conversando contigo. Ya regresamos. Muy bien. Con Andrea Paola. Muy bien. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con la cantante venezolana Andrea Paola, quien fue escogida para participar en Circularte 2021, uno de los mercados más peleados y más deseados por los artistas en Iberoamérica. Ok, entonces me estabas contando cómo va a ser esto. O sea, tienes 17 minutos para que quienes hayan escogido conversar contigo, tú te les puedas presentar tu propuesta y... 17 con cada uno. Fíjate, este año esto va a ser de manera online. ¿Cómo suele suceder esto? Tú tienes tus 17 minutos, te sientas, le muestras tu video, le cuentas todo lo que haces, esa persona te cuenta, y si hubo feeling, queda el contacto. Inmediatamente hay como una campanita, una cosa que te dice, debes rotar. Y entonces ahí pasas con tu siguiente cita. Es súper divertido, la verdad. Esas son dinámicas que son muy, muy divertidas. Pero tú participaste en Circularte hace 2 años, ¿verdad? Yo estuve presente como invitada de Jorge Torres. Yo fui con la delegación de Jorge Torres. Okay, él quedó, ese año estuvo presente. De que tú habías estado ya en Circularte, o sea... Sí, yo había estado como, pero no con mi propuesta, sino con la propuesta de Jorge. Y ese año además estuvo el Tuyero Ilustrado y estuvo C4 Trío. Entonces éramos una delegación muy nutrida, éramos 13 que estábamos allí presentes e hicimos cosas juntos. Ellos dedicaron imagínate que fue muy interesante porque dedicaron el mercado al lema venezolano rima con hermano para hacer frente a la xenofobia que se está viviendo en Colombia, en algunos sectores de Colombia, hacia los venezolanos. Entonces ellos decidieron dedicar el mercado a los venezolanos. Entonces, bueno... Nosotros, de hecho, abrimos el festival y C4 Trío cerró el festival. Entonces, bueno, eso fue bien, bien bonito también. Ya yo lo había vivido como invitada de un artista, no lo había vivido ahora, lo voy a vivir en primera persona con mi propuesta. Y todo es por plataformas internet, ¿verdad? ¿O tú vas va a ser semipresencial? No, en mi caso no me va a tocar viajar. Los artistas que estamos fuera de Colombia, nuestra participación es digital. De hecho, bueno, quiero agradecer, voy a contar con el apoyo tanto de Cumaco Producciones como del Centro Cultural BOD para poder hacer posible mi participación en este festival. Es así. Entonces, bueno, yo por supuesto voy a estar avisando en el momento para que puedan estar allí acompañándonos. Bueno, da tus redes para que la gente te siga y sepa cuando tú avises para verte y para auparte, porque imagínate qué importante es esto, no solo para ti, sino para nosotros como venezolanos. Bueno, claro que sí, Carolina. Mi Instagram, que es la red que tengo más activa, es @andreapaolat, de Trinidad, que es mi tercer nombre, M de Márquez, y G de Grillo, que es mi segundo apellido, andreapaolatmg. Perfecto. Ahí pueden, bueno, yo estoy constantemente anunciando todo lo que hago por allí. No, me parece buenísimo porque así, mira, te acompañamos. Aquí necesitas compañía y aplauso. ¿Qué propuesta? Bueno, muchísimas gracias. Andrea. Llevo la música que trabajé en mi primer disco, Cantos de Miel y Romero, que lo saqué a la luz en el inicio del programa. Exactamente. En octubre del año pasado, de 2020, en pleno furor de la pandemia, este disco se antojó en nacer y fue maravilloso, fue recibido con muchísimo amor. Con tanto amor que ahora nos está llevando a circular, es la música que nos metió a circular. Y bueno, es música de raíz tradicional, tanto venezolana como latinoamericana, pero sin duda con una mirada quizá un poquito diferente. El formato que nosotros presentamos no tiene cuatro, nos hemos puesto el reto de hacer, por ejemplo, géneros tradicionales de Venezuela sin el cuatro,
no por tener nada en contra del cuatro, adoramos el cuatro venezolano, sino porque, bueno, ha sido una manera muy orgánica en la que fluyó este formato. Jorge Torres en la mandolina de 10 cuerdas, Edwin Arellano en el bajo, el maestro Carlos Nené Quintero en la percusión, Williams Mora en el clarinete y yo cantando. Entonces es un formato muy experimental, Nené es muy juguetón, a mí me gusta mucho también jugar con la música, jugar como con las posibilidades que hay detrás de identificarnos como, sí, como partes de un grupo. A mí me encanta mi música venezolana, mi música latinoamericana, pero también me gusta poder jugar sobre ella. Entonces claro, esto se refleja en la propuesta que llevamos. Bueno, esa es la maravilla de la música, que tú puedes hacer fusiones, que tú puedes hacer una cantidad de cosas. O sea, en la música no hay límite, y justamente eso es lo maravilloso. Yo te deseo que te vaya súper bien, aquí estaremos pendientes de ti, y por favor avísanos cuando ganes, cuando tengas todas estas propuestas, yo estoy segura que te van a llegar, y pues nada, gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. No, súper agradecida contigo, Carolina, por el espacio y por tus maravillosos deseos. Un gran abrazo. Bueno, despedimos a nuestra querida Andrea Paola, vamos a identificar el circuito, ya venimos.